Saludos, yo soy Nicole Espejo y este es el resumen de noticias instantáneas de Acento TV. El gobierno anunció hoy que por los aumentos de casos de COVID-19 en el país, el toque de queda durante estas Navidades será de 7 de la noche a 5 de la mañana, incluyendo el 24 y 31 de diciembre. Para garantizar el cumplimiento de las medidas de higiene, distribuiremos mascarillas y gel de manos gratuitamente a todos los ciudadanos. Para controlar las cifras de contagios en el Distrito Nacional y las siguientes provincias, Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata, implementaremos un nuevo horario de toque de queda de 7 de la tarde a 5 de la mañana durante toda la semana, permitiendo la circulación hasta las 9 de la noche para que todo el mundo pueda llegar a sus hogares. Los días 24 y 31 de diciembre, el horario del toque de queda será a partir de las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana, permitiendo la circulación de las personas entre hogares para las reuniones familiares hasta la 1 de la mañana en todo el país. Otras medidas anunciadas son la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas después de las 6 de la tarde, la limitación a 10 o menos el número de personas en reuniones grupales en espacios públicos, así como las mesas disponibles en los restaurantes al 70% de su capacidad. Olaya Dotel, viceministra de Cooperación Internacional y Ministerio de Economía y Planificación, dijo que el más grave problema que ha enfrentado el país para aprovechar al mayor nivel la cooperación internacional disponible, tanto por parte de los países como de organismos multilaterales, ha sido la eficacia del gobierno y de los funcionarios para captar esos apoyos y ponerlos al servicio de la ciudadanía. Dotel afirmó que en este momento se trabaja para dar prioridad al aprovechamiento de la cooperación en salud y desarrollo territorial, transporte y microeconomía, áreas en las que hay grandes necesidades y en las que el gobierno del presidente Luis Abinader ha puesto énfasis. Lo primero es elevar los niveles de eficacia en términos de obtención del resultado de la cooperación. Y para eso hay que reorientarla hacia las acciones, las prioridades que se han establecido, y estas son salud, desarrollo territorial, transporte, el tema de la microeconomía. Somos una economía que fundamentalmente basada en la microempresa, que es la realidad. Entonces, toda esa situación de fortalecimiento de la economía, esa es una prioridad sobre las cuales se va a orientar la cooperación internacional, y para ello estamos trabajando directamente con las sectoriales y con las instituciones, con todas las instituciones del Estado. Nosotros somos un espacio que le da servicio al resto de las instituciones públicas. Entonces, lo primero es orientar, alinear la cooperación hacia las prioridades. Lo segundo es elevar los niveles de eficiencia en la ejecución y el desarrollo de los proyectos y programas de cooperación. Y para eso nosotros estamos apoyando tanto técnicamente en la transferencia de capacidades, en la formación, y para eso tenemos todo un plan de formación para personal del sector público y también del sector de la sociedad civil, para elevar los niveles de competencia en ejecución de los programas y proyectos financiados con cooperación no reembolsable. La viceministra dijo que el país tiene que producir cambios y empoderar al personal de las instituciones como Relaciones Exteriores, la Liga Municipal Dominicana y ayuntamientos, para que la ayuda disponible de los países y de los organismos destinados al país no se pierda, como está ocurriendo. En otro orden, la Contraloría General de la República investigará la compra de insumos y equipos médicos por las pasadas autoridades del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil por más de 10 millones de pesos. La entidad del Ministerio de Defensa habría adquirido los insumos en marzo y abril del presente año, con el fin de proteger el personal de seguridad que labora en los aeropuertos y tomar acciones preventivas ante la propagación del coronavirus. Sin embargo, según revelaron oficiales del organismo, hasta septiembre del año en curso, las autoridades no habían distribuido los insumos sanitarios ante el personal del CESAC. Las compras fueron declaradas de urgencia por la entidad y se firmaron dos contratos con igual número de empresas farmacéuticas que supuestamente
ganaron el concurso de comparación de precios. En otra información, al ser cuestionado sobre el tratamiento de los casos de infidelidad durante la pandemia, el terapeuta familiar y de pareja Mario Minaya acotó que en la actualidad la infidelidad se define por el impacto a la persona victimizada, no por el medio que se utiliza para llevarla a cabo. Ocurre que ahora el elemento que define a la infidelidad como tal es el impacto en la persona victimizada, no el medio ni lo que diga la persona que se involucró. Es decir, el criterio último es que si eso que yo hice en ti impactó como una infidelidad, es. Ok. Pudo ser que yo sonriera, que yo escribiera, porque antes venía mucha gente diciendo, no, porque es que yo no me acosté, pero es que yo no tengo cosas. No, es que acostarme para mí implica algo, un nivel de importancia, como victimario, como quien posee mayor información. Pero eso no puede ser el criterio para medir, porque fui yo que lo cometí, y eso a mí no me está afectando, en cierta forma. Quien mide y le da nombre es la persona afectada, quien tiene menos información, porque hay que partir de la persona que ha sido afectada, que es la que representa la verdadera relación en ese momento. Porque de la recuperación de ella o de él, sí, depende la estabilidad del vínculo. Entonces, oye, como ya cambió la definición, ni es virtual, ni es telefónica, ni es emocional, es como tú lo hayas recibido. Y si eso en ti impactó para sacarte de tu tranquilidad, de tu paz, de esa confianza que tú tenías, ya, hay que tratarlo a partir de los síntomas de la persona que tiene menos información, que es la víctima. El experto recomienda el método del baño de María para enfrentar problemas familiares en tiempos de crisis como el confinamiento por pandemia. El también locutor conversó sobre la repercusión de la toma de decisiones apresurada cuando se experimentan conflictos significativos a nivel familiar en medio de las medidas restrictivas por COVID-19. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos seguimos con más noticias en Acento TV. Continuamos con más noticias instantáneas por Acento TV. En el mundo del espectáculo, el cantante y senador por la provincia de Monseñor Noel, Héctor Acosta El Torito, anunció que donará la totalidad del dinero adelantado por el gobierno a sus músicos. El gobierno adelantó el total de 5 actividades futuras a los artistas para de esa manera ayudar a la industria de la música. Bajo la responsabilidad de cada líder de orquesta, los músicos podrán recibir bajo mutuo acuerdo la partida correspondiente al pago de nómina de esos eventos futuristas. El Torito no solo se comprometió a pagar por adelantado los 5 compromisos con el gobierno, sino que le donará la parte que le corresponde como líder y cantante de la orquesta. En ese mismo tenor, el exponente de música urbana Don Miguelos negó que encuentre entre los artistas contratados por el gobierno su nombre, como se había informado. El representante del intérprete, Yorlando Lando, aseguró que no han recibido ni recibirán ningún pago por parte de las autoridades dominicanas y niega que Don Miguel lo haya recibido o algún pago o tipo de ayuda de esas. E instó a actualizar el listado que se está enviando a la prensa para excluir el nombre del artista. De su lado, el urbano dijo, y cito, falso, aquí les encanta el morbo sin necesidad. Nunca han llamado para negociar una actividad. El urbano reaccionó después de que su nombre saliera en el listado de los 70 artistas contratados por el gobierno a quienes se le pagó 5 fiestas por adelantado. En el ámbito internacional, piratas informáticos irrumpieron el fin de semana en el sistema de varias agencias del gobierno de Estados Unidos, entre ellas los departamentos del Tesoro y de Comercio. Según nos informa Yasmín López, las investigaciones indican que los hackers estarían vinculados a un gobierno del extranjero. La información fue divulgada por varios medios de comunicación estadounidenses este domingo, los cuales reportaron que los espías rusos estarían detrás del espionaje al tráfico interno de correos electrónicos de los departamentos del Tesoro y de Comercio, además de la Administración Nacional de Telecomunicaciones del país. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo: el Consejo de Seguridad Nacional está trabajando en estrecha colaboración con la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura, el FBI,
la comunidad de inteligencia y los departamentos y agencias afectados para coordinar una recuperación rápida y efectiva de todo el gobierno. En la mañana de este lunes, Dmitry Peskov, el secretario de prensa del presidente Vladimir Putin, desmintió las acusaciones. Una vez más, quiero recordarles que fue el presidente Putin quien propuso a la parte estadounidense un acuerdo de cooperación de ciberseguridad. Podría permitir a nuestros dos países cooperar y contraatacar cualquier ciberdelito, intento de ciberespionaje, etc. La iniciativa de Putin no obtuvo respuesta de Estados Unidos. Este ataque se produce un mes después de que Trump despidiera al director de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, Christopher Cripps, una vez de que Cripps declaró públicamente que las elecciones del 2020 habían sido las más seguras de la historia. Lamento no estar allí con ellos, pero saben cómo hacer esto. Sospecho que todavía es temprano. Dejemos que los profesionales lo trabajen. Según la agencia Reuters, funcionarios del Consejo de Seguridad discutieron los ataques en una reunión de emergencia recientemente. Yasmín López, Voz de América, Washington. En otro orden, el demócrata Joe Biden es confirmado como presidente electo de los Estados Unidos por el colegio electoral. El secretario de Justicia William Barr renunció a su cargo y la vacuna de Pfizer ya está en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Repasamos la agenda del día con Sofía Pisani de La Voz de América desde Washington, D.C. Con la emisión de sus votos en el colegio electoral el lunes, se reconfirma que los electores le dieron formalmente a Joe Biden más de los 270 votos electorales necesarios para certificar su victoria electoral. Con los 55 votos electorales de California, entre los últimos emitidos el lunes, Biden tiene 306 votos electorales, mucho más allá del umbral necesario para ganar la presidencia. Biden ha sido un elemento demócrata en la escena política de los Estados Unidos durante casi medio siglo y su victoria en el colegio electoral convertiría a Trump, un republicano, en el quinto presidente de los Estados Unidos en los 244 años de historia del país en perder una candidatura a la reelección después de un solo mandato. Entre tanto, el secretario de Justicia de Estados Unidos, William Barr, dejará el cargo el 23 de diciembre, según dijo, para pasar las vacaciones con su familia. El presidente Donald Trump dijo en un trino que sostuvo una reunión muy agradable con Barr en la Casa Blanca, al tiempo que expresó que la relación entre ambos ha sido muy buena y destacó que ha hecho un trabajo excelente. Barr agradeció en una carta haber trabajado en la administración republicana y elogió al presidente Trump y señaló que construyó una economía más fuerte y más resistente en la historia de Estados Unidos. Por otro lado, Sandra Lindsay, una enfermera de Nueva York, se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna en contra del coronavirus en Estados Unidos. Específicamente, trabaja en un hospital en Long Island, mientras continúa la campaña de distribución para que cientos de trabajadores esenciales del área de salud reciban la vacunación en todo el país. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Gracias a Sofía Pisani por mantenernos informados. Estas fueron las instantáneas de Acento TV. Para seguir esta y otras informaciones puedes acceder a acento.com.do o seguirnos en nuestras redes sociales como @acentodiario y Acento TV.